De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Buen día, mis compañeros en el estudio, ahí los veo ya en la mesa. ¿Cómo terminó el cumpleaños, David? Buen día. Buen día, bien, bien. Salimos a cenar con la familia, no muy tarde porque hoy había que madrugar, así que bien, estuvo bien. Aparte, viste que no funcionó WhatsApp. Entonces, ah, claro, qué mal día para cumplir años. Bueno, en realidad fue un mal día para todos los que me mandaron mensajes para cumplir de cumpleaños. ¿Por qué? Porque les contesté a las 4 de la mañana cuando me desperté, así que claro, no. Cuando vi los mensajes empecé a contestar y después me di cuenta que eran las 4 de la mañana, con lo cual respondía mucha gente muy temprano. Me está odiando. Qué triste el día. Me imagino durante el día, che, no me saluda nadie, qué día raro, se olvidaron de mí. Bueno, ahí lo vi a Ari Gergo también, que lo trajimos al móvil terraza, porque hay un lugar más en la mesa. Buen día, Ari, ¿todo bien? Buen día, Mary, muy bien. Sí, los que nacimos en enero estamos acostumbrados a que no nos salude nadie, ¿viste? Es diferente. En enero, ¿viste? Nadie se acuerda, nadie viene a tu cumpleaños, es triste, pero bueno, es así. O es que lo saludó mucha gente y rompió internet la cantidad de saludos que tuvo David, ¿no? También puede ser. David, ¿no? Vos decís... Bueno, Flora estaba a salvo porque ella vive en Twitter, ¿viste? Y el mensaje de la cuenta principal de Twitter ayer fue bienvenidos literalmente a todo el mundo, sabiendo que todos se habían volcado o muchos a Twitter, ¿no? Claro. ¿Cómo anda, Flora? Bien, bien. Yo mientras tenga Twitter activo no me importa que se caiga el mundo, que haya atentados terroristas en el globo terráqueo, no me importa nada. Twitter funcionaba y yo no tenía ningún ataque de inestabilidad ni nada. Quiero preguntarte algo, María, porque te veo una camisa negra. Sí. Bueno. Abajo. ¿Estás en pijama? No, tengo un jean. Ah, ok. Ah, mira, lo comprueba. Menos mal, ¿eh? ¡No! Ah, ¡se vistió! Sí. ¡Mirala! Sí. Se vistió y se puso un cinturón copado y todo. Yo cuando hacía el programa del Zoom el año pasado, lo hacía en bata. Sí, sí. Listo, he dado fe. Qué lindo. ¿Eh? Está toda producida, que no lo puedo creer. Yo estaría en bombacha haciendo el programa. No, me puse en chino porque dije, me voy a parar, no me voy a dar cuenta, me voy a olvidar en algún momento el programa y se me van a ver los pantalones pijama. Claro. ¿Viste? Tomé mis precauciones, bien. Flora. Muy bien. Bueno, ¿cómo va Guido Berkovich? Muy bien. Buen día. Muy bien, buen día, buen día. Un par de cuestiones así de visuales. Siempre hay que tener una biblioteca atrás del Zoom. Esto queda bien, así. Viste, garpa, que te hace quedar intelectual. Sale muy bien el croma, pareciera ser realmente algo que hay atrás tuyo, eso es muy bueno. No, oh, es verdad. Y después empieza a haber ciertas libertades que se están dando acá en el estudio. Yo no quiero ser obsecuente, vos ya sabés, María, jamás. Empiezan a darse ciertas libertades producto de tu ausencia acá. ¿Pasan cosas ahí ahora que no es una mañana habitual. Dale una pista. Se animan a decir cosas acá los chicos, ¿viste? A mí me falta el mate cebado por Majo. Exacto, vos ya sabés que yo no soy para nada chupamedia. No, para nada. Pero estoy notando algunas cosas. Acá estoy tomando ahí unos detalles. O sea, acá en el cuaderno estoy lejos de tener información. Tengo algunos detalles que estoy tomando. Después cualquier cosa. Vos mañana reportame. Por favor. Vamos a decir algo. No estoy aislada. Estoy en casa hoy por un examen que me tengo que hacer, que mañana les voy a contar, pero no es un tema de aislamiento coronavirus. Así que es un examen, está todo bien. Que me requería estar en casa hoy. Un chequeo. Desde casa. Un chequeo, sí. Bien. Escuchamos una cosa. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Mañana les cuento. Bueno, se vendieron todas las entradas argentinas a Uruguay, ¿no? Sí, en 3 horas. A las 2 de la tarde ya no había más entradas, así que bueno, tendremos el partido del próximo domingo a las 20:30. Uruguay nomás. Ya con la certeza de, esperemos, el 50%, y que no haya más gente. En principio, 31.000 entradas ya se vendieron ayer en 3 horas nomás para el partido frente a Uruguay del próximo domingo. Nosotros antes jugamos el jueves a las 8 de la noche frente a Paraguay en el Defensores del Chaco de allí de Asunción. Bueno, la noticia del mundo con la que arrancábamos incluso nuestra charla aquí tenía que ver con la caída ayer de más de 7 horas de Facebook y sus aplicaciones, tanto WhatsApp como Instagram, por una falla aparentemente, según lo que dijo hasta ahora Facebook, en la comunicación entre las computadoras que manejan el tráfico de información dentro de la propia compañía. De hecho, lo resolvieron cuando fueron a resetear estas computadoras que están en California, pero no conocen todavía
sería el origen del problema de que mantuvo a... es increíble la cifra, 3.5 billones, miles de millones de personas en el mundo desconectadas de estas aplicaciones, perdieron el 6% del valor de las acciones de Facebook en un día, 7 mil millones de dólares perdió Mark Zuckerberg, que es el menor de los problemas que tiene después lo que pasó ayer, mucha gente volcándose tanto a mensaje de texto, a Twitter, a Instagram, sí, que vio colapsado el servicio también como... A Telegram, perdón, gracias, Ari. Pero en el medio de una situación bastante complicada también para Facebook, porque justo coincide con, por un lado, una serie de publicaciones que había hecho el diario Wall Street Journal, que es un diario muy importante en el mundo financiero, que se llamaban los Facebook Files, que aparecía un periodista que parecía estar muy bien informado desde adentro de la propia compañía, y finalmente se reveló, y hoy va a ir a testificar, que la fuente de todas estas informaciones es una ex empleada de Facebook, que lo que dice tener es prueba suficiente, porque ella trabajó ahí adentro, de que Facebook era plenamente consciente de los problemas que tenía, por ejemplo, generando información, desinformación o información que resultara muy polarizante, que a la gente indignara, y que sabían que eso empeoraba la calidad del debate público, pero como eso le generaba más tráfico, igual lo seguían haciendo. Y lo mismo con Instagram, dice, eran plenamente conscientes que se generaba un desorden de alimentación en chicas que generaba inseguridades en el cuerpo, etcétera, etcétera, y que a pesar de saberlo, lo seguían haciendo. Es parecido a lo que pasó hace muchos años con las tabacaleras, cuando se probó que sabían que conocían la adicción del tabaco y que así todo seguían negándolo públicamente a la vez que lo seguían haciendo. Bueno, hoy esta empleada de Facebook, que se llama ex empleada, Frances Haugen, va a estar testificando ante un comité del Senado norteamericano. Así que va a ser también un momento en el cual la propia compañía y sus prácticas internas, no solamente la precariedad que mostró en este caso el servicio, sino también sus prácticas internas, están siendo escrutadas por el Senado de los Estados Unidos. Bueno, ayer les contábamos de la polémica. Hablamos con el titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, que decía que antes de arrancar con la vacunación de los chicos de 3 a 11 años, les gustaría ver la fase 3 publicada de la vacuna Sinopharm, que tiene publicada la fase 1 y la fase 2, pero no la fase 3. ANMAT accedió a la información que consideró suficiente como para aprobar la vacuna para chicos. Finalmente, ayer hubo una reunión del comité que aprueba estas cosas y decidieron arrancar a partir del martes 12, o sea, martes de la semana que viene, después del feriado largo, con la vacunación de chicos de 3 a 11 años con factores de riesgo. Y en esto también hubo acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires estuvieron de acuerdo en esto. Hay violencia en Río Negro, tanto en la localidad del Bolsón como en Bariloche. Hubo ataques que la gobernadora Anabela Carreras atribuyó a grupos mapuches radicalizados. Ella dijo que no hay que confundir esto con los legítimos reclamos de grupos indígenas. Dijo que es un tipo de accionar que encuadra dentro del terror, de un accionar terrorista, y que por eso la provincia va a denunciar este acto como actos terroristas en el juzgado federal de Bariloche. También le pidió ayuda de fuerzas federales a Aníbal Fernández. Acá hay versiones contradictorias porque la gobernadora dice que sí le se comprometió a Aníbal Fernández. Lo que hay es una interna muy grande en gobierno porque la titular del Instituto de Asuntos Indígenas, Magdalena Ordara, es opositora a Anabela Carreras y muchos la señalan como alguien que alienta e incentiva este tipo de protestas, con lo cual el gobierno tiene un juego ahí bastante ambiguo respecto a cómo reaccionar a esto. Mientras tanto, también hay una interna fuerte entre el oficialismo y la oposición. La verdad es que me parece lamentable que la oposición en este caso priorice cuestiones de chicana política, David, por encima de una ley como la del etiquetado frontal de alimentos, sí, ¿no? Que es tan necesario, que son estas advertencias en el frente de los envases de los productos que son alto en sodio, alto en grasas o alto en azúcares, y la oposición dice, ah, no, leru, leru, si vos no conseguís el quórum no voy al recinto. Sí, hoy hay sesión llamada a las 11 de la mañana y la oposición lo que dijo es, bueno, como ustedes hicieron el llamado sin hablar con nosotros sobre el temario, bueno, consigan ustedes el quórum, le dijo al Frente de Todos. El problema que tiene el Frente de Todos para conseguir el quórum es que como es la primera sesión presencial, totalmente presencial, desde marzo del año pasado, con lo cual hay
legisladores que no están, que no pueden asistir porque tienen comorbilidades o por lo que sea, pero no existe que se puedan conectar a la distancia. Ya no puede existir eso. Con lo cual ahí tenés que se te bajan legisladores propios. Después tenés legisladores que están en campaña y que no llegan a Buenos Aires porque están en medio de la campaña. Y después tenés legisladores propios del PJ que van a aprovechar la situación para no participar, como son los casos de los legisladores de la provincia de Tucumán, que están en contra de la ley de etiquetado. Entonces, ¿qué hace Juntos por el Cambio? Dice, bueno, con la excusa de no compartieron el temario para esta sesión, se queda a la espera de que el Frente de Todos consiga el quórum. Ayer a última hora decían que conseguían el quórum. Yo todavía lo tengo en duda. Ojalá que asuntos menores no hagan perder de vista lo que es una política pública importante para prevenir lo que es el principal problema de salud en la Argentina, que es el sobrepeso por la mala alimentación. Y eso genera diabetes, genera un costo para el sistema de salud y grandes problemas de salud, sobre todo en la población más vulnerable. Así que ojalá no pierda estado parlamentario esta ley que ya tiene media sanción. Mientras que, por supuesto, que le despierta la resistencia a la industria, a los productores de azúcar, de ahí lo que decía David, de que los legisladores de Tucumán, que responden en parte también al jefe de gabinete de Mansur, no la quieren votar. Hay una tensión con la industria, además porque vence el jueves pasado mañana la lista de precios cuidados, los 700 productos de precios cuidados. El gobierno quiere una prórroga hasta fin de año y los productores dicen, no, yo te doy como mucho hasta las elecciones, especulando con que pueda haber un salto del dólar, y entonces no quieren garantizar precio hasta después de las elecciones. Hay tensión, sigue la tensión cuando está por ir Martín Guzmán a negociar con el Fondo Monetario Internacional la semana que viene. Ayer Máximo Kirchner reiteró, cada dólar que se destina al pago de la deuda es un dólar menos para el pueblo. Dijo que Argentina no puede pagar en el lapso de 10 años, que es el plazo máximo que le puede dar el Fondo Monetario a la Argentina. Y se extiende también la crisis de Garbarino, arrastrando a Compumundo. Es una pena, pues se pierde empleo. Es una empresa de productos específicos de computación controlada por Garbarino, que digamos está en una situación ya de crisis terminal, y hubo 150 despidos en Compumundo, siguiendo además el cierre de locales. Y enseguida nos va a contar Guido los operativos que hubo ayer, los cruces entre el gobierno, la AFA y los clubes, por lo que fue evidentemente el incumplimiento del aforo, sobre todo en los estadios de Capital. Ayer Axel Kicillof sacó pecho, dijo, yo estuve en el Estadio Único de La Plata, estaba perfecto, no tuvimos nosotros ese problema que sí vimos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no fue tan así, María, porque después se vio, incluso ayer, post River Boca, allanamientos en el Monumental y demás, en los partidos que se jugaron ayer de Primera División y de la Primera Nacional, sucedió lo mismo que el fin de semana. Claro. Cantidad de público que sobrepasaba por lejos el 50% del aforo. Muy bien, 6:15 de esta mañana, que arranca amable, con la temperatura, 13 grados 3 ya. Nos espera un día agradable, el cielo ya está clareando. Esto es, sí, claro. Esto es David Bowie. Ziggy Stardust. Buen martes. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Or just the beer light to guide us? So we bitched about his fans and shut with crutches. We'll be right back.
time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick ass sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed a man, I had to break up the band. Sí, 18 de la mañana, el cielo ya se va poniendo mucho más celeste, ¿eh? 23 la máxima para hoy, enseguida nos amplía Jopo. Primavera 2021. Urbana Play 104.3. Somos radio. En todos los formatos. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 10 del 21 al 31 del 10 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Cuando tu banco entiende las necesidades de tu pyme, tenés un buen día. Guillermo, no te olvides de abonar con iCheck. Así puedes hacer muchos pagos en un solo paso y evitas pagar y entregar cada cheque. Yeah, it's a good day. Cuando sos cliente ICBC Pyme, tenés la mejor atención personalizada para tu negocio todos los días. Conocé más en pymes.icbc.com.ar. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera comercial del 1 de agosto 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en pymes.icbc.com.ar. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Te escuchamos. WhatsApp 1168-61-1043. Interactuás y compartís. Arroba Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Barbijos ion positivo, con nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirilos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion positivo, verdadera protección. A veces tenés el cuerpo en un lado y la mente en otro. Pero si eso pasa por un tema de salud, lo que necesitas es Camp Doctor de Medife, para que puedas dejar las preocupaciones atrás y tu cuerpo y tu mente vuelvan a estar juntos. Camp Doctor es la telemedicina de Medife, accesible desde cualquier lugar del mundo, desarrollada con Google Cloud y con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Accede a Camp Doctor desde la web y app de Medife, disponible en Google Play y App Store. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Juan, el plomero, está saliendo de la obra. Juan, ¿de dónde viene esa confianza? Cuando vi la conexión entre Amanco y el líder global Guavin, la confianza se instaló en mí. Ahora es menos gambeta. Más confianza para entregar mi trabajo a tiempo y sin sorpresas. Ese fue Juan, un plomero más que eligió construir confianza con tubos y conexiones Amanco Guavin. Avanza con Amanco Guavin. Amanco Guavin. En Pehuen, pisos y revestimientos, queremos que tu casa quede como la soñaste. Por eso este mes, nombrando de acá en más, tenés 20% de descuento en tu compra. Más info en pehuenpisos.com.ar. Expo Cannabis. 15, 16 y 17 de octubre. La Rural. Conferencias, cultivo, aceite, consultas medicinales, veterinaria. Y una exposición única con los mejores productos del mundo. Expo Cannabis. Una experiencia única. Capacidad limitada. ¡Mam!
¿No viste dónde dejé? ¿Las medias? Debajo de la cama. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce, bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Suplementa tu alimentación de manera fácil, divertida y deliciosa. Otra manera de alcanzar tu mejor versión. Herbalife Nutrition. Me encanta llegar del trabajo y oler pan calentito. Me encanta el choclo. Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Syngenta hacemos productos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos de calidad. En Syngenta nos encanta hacer las cosas bien. Urbana Play Club. Desde el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Música más deportes. Con Sofi Martínez y Martín Bachiller. Urbana Play Club. Un nuevo lanzamiento de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos. Rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Knorr. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Knorr creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. De acá en más. Lunes a viernes. De 6 a 9. Urbana Play 104.3. De acá en más. 6 y 24 de la mañana, nos espera otro día hoy tan lindo como el de ayer, Jopo. Es así, María. Ahora está amaneciendo la ciudad de Buenos Aires y es la antesala de una jornada primaveral. La primavera se florea con otra jornada con cielo despejado, mucho sol, con una máxima templada. Quizás la principal noticia de esta mañana es la diferencia de hasta 9 grados en el sector suburbano con respecto al amanecer de ayer, ni por asomo el frío del lunes. Ahora 13 grados, dos décimas, termómetros en el GBA que ayer arrancaban en 2, 3, 4 grados, ahora iniciando la cuenta desde los 11 y 12 grados. En la ciudad de Buenos Aires la atmósfera un secante, 58 el porcentaje de humedad bajando a lo largo del día, viento desde el oeste caliente que está llegando a 10 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, prepárense para salir con las gafas, no solamente para porque protege los ojos, sino porque aparte da mucho glamour, y eso es importante, pero es otro día con mucho sol, no exageren con el abrigo, máxima para hoy, 24 grados. ¡Vamos todavía! Oh, ¡espectacular! ¿Hace cuánto que no hacía levantar a la hinchada? Muy bien. Muy bien, muy bien. Seguís con mi encargo del viernes a la mañana. Hemos trabajado, sí, con el viernes a la mañana, por ahí no te prometo la tarde-noche. No, el domingo a la mañana. El domingo a la mañana, es verdad, sí. Sí, yo también aparte lo necesito para salir a comprar las facturas y el diario, pero... Sí, domingo a la mañana hasta el momento estamos ahí reteniendo los nubarrones, en una conversación con los cúmulos cargados, empezamos a hacer algunas negociaciones y hasta el momento van bastante encaminadas. Ok, te pido por favor, que es la media maratón y maratón de Buenos Aires. Hasta ahora no va a estar. El domingo prepárense porque los cortes arrancan, digamos, es de toda la zona como de River hasta el centro y la Boca, los cortes por la media maratón y la maratón desde la mañana temprano y después viene el Argentino-Uruguay en cancha River, ¿no? En cancha River es... Sí, 8:30. Ok, sí. 8:30 de la noche. 8:30 de la noche. Así que la salida hacia zona norte y la entrada de zona norte el domingo... Ah, pero igual es feriado el lunes. Sí. Claro. Se vuelve el lunes, la gente vuelve el lunes por la cargada. Muy bien. Bueno, gracias, Jopo. ¿Para el Argentino-Uruguay puede llover? Pelota mojada, sí, cancha rápida, puede estar bueno, ¿eh? Está permitido, ahora está permitido, María. A Uruguay le gusta más, ¿no? Que llueva. Ok, bueno, después lo resolvemos. Ok. Perfecto. No exageren con el abrigo, es una tarde de calor suave. No exageren con el abrigo. No. Listo. Gracias, Jopo. Chao, buen día. Buen día.
Bueno, hablábamos el otro día con David de una serie de aumentos que nos trajo el mes de octubre. El último aumento del que tenemos que dar cuenta hoy. Sí, tiene que ver con los taxis. En general está sucediendo en todo el país, pero ahora en los próximos días se piensa aprobar un incremento de los taxis en la Ciudad de Buenos Aires, un aumento del 30%. Con esto la bajada de bandera te va a quedar en 111 pesos. O sea, te subís al taxi, prende el relojito y arranca en 111 pesos. Lo tiene que aprobar la legislatura, pero ya está más o menos acordado. Si te rompió el auto, te tomas un taxi. Claro, de que se va a aprobar lo que va a ser el tercero de los aumentos para el sector de los taxis este año. Eso es lo que tiene que ver con los aumentos. Ahora, una buena noticia, algo que también veníamos hablando, tiene que ver con los créditos a tasa cero para los monotributistas. Recibimos muchos mensajes de algunos problemas que tenían para acceder. Yo después recibí mensajes también que decían, bueno, no me aprueban el crédito. Esto tenía que ver con las restricciones que tenías a la hora de pedir el crédito a tasa cero para los monotributistas, que la restricción más importante tenía que ver con la facturación. No tenía que ser superior a 1.2 veces promedio mensual del límite de cada categoría. Bueno, esa restricción la eliminaron. Esto lo que hace es ampliar el universo de gente que va a poder acceder a los créditos a tasa cero, que son hasta 150 mil pesos. Y otra restricción que se eliminó es que no podían acceder aquellos monotributistas que les prestaban servicios al sector público nacional, provincial o municipal. Bueno, esa restricción también se eliminó. Con lo cual, si vos sos un monotributista que le vende un servicio a alguno de los tipos de Estado que tiene la Argentina, sea municipal, provincial o nacional, vas a poder acceder a estos créditos que son hasta 150 mil pesos a tasa cero con 6 meses de gracia, claro. Y a partir del séptimo mes empezás a pagar en 12 cuotas. Está bueno lo que decís, o sea, sobre todo aquellos que cubrían por ahí casi la totalidad lo que les permitía facturar su categoría, esos quedaban afuera. Claro. Y con esta flexibilización de los requisitos van a poder sacar. Te recibimos un montón de consultas, porque es muy importante para gente desde poder entrar en el previaje y usás esa plata después para comprarte el previaje y obtenés un reintegro del 50% para tus vacaciones, para unos días, o gente que sobre todo, y yo insisto con esto, hay muchos argentinos y argentinas que salen de esto endeudados, claro. Y lo principal es que es la manera más barata de conseguir plata para, yo lo que haría es cancelar cualquier otra deuda que tengas, que seguro que estás pagando intereses más altos, ni hablar si te estás financiando con el monto mínimo de la tarjeta, así que está buenísimo. Recuerden que dos cosas, el ingreso. Recuerden dos cosas, una es que si lo pediste el año pasado este crédito, lo podés volver a pedir este año, digo que eso no es una restricción. Y que la restricción que tiene es para monotributistas puros. O sea, si vos sos monotributista, pero también tenés una relación de dependencia, bueno, no podés acceder a esto. No podés. Es solo para monotributistas puros. Muy bien. Ayer fue día de, me imagino, gloria para los tuiteros, Flora. Con 7 horas caídos, Facebook, Instagram y WhatsApp, se hicieron la fiesta los de Twitter. Estuvimos muy felices, estábamos en nuestra salsa, imagínate, y aparte los recibíamos con sorna, ¿no? Como, vengan, chiquitos, vengan, que acá está todo bien. Pero yo elaboré una lista de las cosas que tuvimos que atravesar ayer, María, porque fue un día de congoja para la humanidad entera. Y te hice como un top 5 de las cosas que pasaron ayer que no venían pasando. Por ejemplo... Bueno, vamos a eso. Por ejemplo... Llamar y hablar por teléfono. Los menores de 20 años no saben que esa pantalla rectangular que llevan en la mano es un aparato con el que se puede hablar. Así que estaban flasheados. Vos veías por la calle como diciendo, ¡hola! Después pasó mandar mensajes de texto como en la década pasada, porque viste que te cobran por mandar mensajes de texto, vale. No es como el WhatsApp. Ah, eso era antes, Flora. Bueno, pero en general vos sentís que mandás y que perdés hoy plata, ¿no? Que cobraban, no sé, 30 centavos cada uno. Sí, cobraban los centavos. Claro, claro. Bueno, ahí empezamos a escribir mal, a cortar palabras para que no te cobren más mensajes. Sí, claro. Después a mí me daba miedo mandar mensajes de texto y que no los leyeran, ¿viste? Pues claro. Sí, ya se perdió el hábito de leer los mensajes de texto. Sí, sí. A mí me mandaba mi mamá y me parecía raro. Después hubo mucha gente mal porque no podía fotografiar sus comidas en Instagram. Gente que hizo milanesas, lasañas y no las podía exponer. Y bueno, la gente feliz que no podía contar esa felicidad en gente Instagram. Gente que no podía mostrarte su comida. Abuelos que tuvieron que llamar al médico porque estaban tristes porque no podían subir las fotos del nieto a Facebook. Yo soy fanática de la carne de cerdo. Los abuelos que no podían subir la foto al Facebook estaban muy mal. Y lo peor para mí, para todos, fue que tuvimos que mirar a los ojos a esas personas que conviven
con nosotros que se llaman familiares. Terrible. Hubo que comer, cenar, mirarse a los ojos y conversar. Eternas las cenas anoche. No, pará, y los adolescentes diciendo, no me cargaste crédito, viste, puteándote. Eso no sé si te pasó, María. Terrible. No tengo datos, viste, te decían. Yo tardé en darme cuenta qué era lo que pasaba, porque mandaba internet, pero no mandaba el WhatsApp. Entonces decía, pero hay un problema. Primero creí que era el internet de mi casa, que estaba caído. Y dije, pero no puede ser, si el resto estoy navegando por internet. Claro. Tocaste un botón y no pasa nada. O sea, ¿cómo fue, María, tener que comer y hablar con esas dos chiquitas que viven ahí en tu casa? No, tremendo, tremendo. Igual ellas, te digo, suelen decir que yo soy más adicta al teléfono que ellas, si mirá, te digo la verdad, de lo que dicen ellas. Ah, entonces pudiste conversar, verlas cómo crecieron. Claro, total. Tuvimos una conversación familia que hacía años que no teníamos. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó con el tema del aforo y cómo se zarparon en las canchas? Sí, totalmente. Bueno, a ver, ¿qué pasó? En principio, lo que pasó fue un enojo del gobierno. Ayer, Carla Bisotti, la ministra de Salud, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, Chiqui Tapia, en representación de la Asociación del Fútbol Argentino, y Sergio Rapizarda, presidente de Vélez, en representación de la Liga Profesional de Fútbol, con una reunión virtual en donde quedó, entre otras cosas, en claro que el fútbol falló. Y como el fútbol falló, Matías Lames, el ministro de Turismo y Deportes, se expresó sobre esta falla y una advertencia para el futuro inmediato. Por supuesto que la primera medida tiene que ver con una cuestión correctiva, que esto no vuelva a suceder. Todos tenemos la expectativa de volver a la cancha, de volver a la vida que teníamos antes, pero lo que no se puede de ninguna manera es poner en riesgo todo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá. Entonces, la idea que tenemos es, en principio, como dijo el jefe de gabinete, correctiva, preventiva, y después, por supuesto, que si no se cumplen las condiciones, vamos a tener que tomar otra determinación. ¿Se pueden clausurar estadios que no cumplan? Esa es una determinación que tienen que tomar las áreas competentes. Lo que sí vamos a hacer nosotros es pedir que aquellos que no puedan estar a la altura de las circunstancias, que no puedan cumplir con lo que les estamos pidiendo, que se abstengan de organizar el evento con público. Bueno, esto fue lo que dijo el ministro de Deporte y Salud. Y después de esta declaración de Matías Lames, el Ministerio Público Fiscal allanó el Monumental anoche y terminó, entre otras cosas, imputando a Rodolfo D'Onofrio. También pasó esto con Sergio Rapizarda, con el presidente de Vélez Arfiel. Esto tiene que ver con la superación del 50% del aforo, tanto en la cancha de River frente a Boca, como la cancha de Vélez ante Independiente, por incumplimiento del artículo 205... que es el artículo... Código Penal. El Código Penal, sí. Es el que establece las penas para aquellos que no cumplan las normas sanitarias o... el mismo de Alberto Fernández. Claro, el mismo de Alberto Fernández. La transmisión. La salud pública. El mismo de Alberto Fernández de la fiesta de Fabio Viola en Olivo. Bueno, y también por resistencia a la autoridad. Pero además en el Monumental se secuestró un teléfono de un hincha, vamos a decirle hincha por ahora, que ordenaba realizar un hueco en el medio de la tribuna popular. ¿Qué quiere decir esto? Un hueco para que quedara liberado, en clara muestra de que la barra no estaba. River tiene 48 horas para aportar documentación frente a este tipo de cuestiones. D'Onofrio dijo que hay una mano negra hubo en el acceso del público a la cancha. Lo cierto es que, si bien por los molinetes... ¿Cómo una mano negra? Claro, no una mano negra. Entró más gente que me diera cuenta, 20.000 personas. Exactamente, una mano negra que él tiene que averiguar, como presidente de la institución, qué fue lo que pasó, porque en teoría... Los molinetes que estaban instalados formalmente y oficialmente para cada uno distinguir el estado del socio con la aplicación propia de la vacuna y obviamente con la cuota al día, por esos molinetes entraron 36.000 personas. El tema es que después hubo más de 50.000 y ahí hay que ver qué fue lo que sucedió. ¿Por dónde se liberó alguna zona, alguna puerta como para que entrara más gente? Y a eso... Pero más gente, Guido, son más de 15.000 personas. 15.000 personas no entran de una manera que no te das cuenta. O sea, no estamos hablando de si te pasaron, no sé, 100, 200, 15.000, 20.000. Por eso yo creo que esto, evidentemente acá hay una especie de... A ver...
podemos decir, una complicidad en cierto punto para que esto suceda. Y es grave, sí, es gravísimo. Bueno, es grave. Y esto es lo que yo te quería agregar, María. Ayer jugó San Martín de Tucumán en la Ciudadela, en el norte de la Argentina, con un estadio estallado en la Primera Nacional. Jugó Almirante Brown en la Primera Nacional también a la noche, su partido frente a Estudiantes de Río Cuarto. Estallado el estadio de Isidro Casanova. Ayer jugó Colón de Santa Fe ante Banfield. Colón era la fiesta de Colón campeón, que no lo había podido ver su gente. Colón se consagró campeón en el medio de la pandemia. Claro. Una enorme cantidad de público en el Estanislao López. Y ayer jugó Defensa y Justicia, que celebraba haber sido campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana en medio de la pandemia. Con lo cual había una enorme cantidad de público también. En Varela. Muy por encima del 50% en Florencio Varela en el triunfo ante Talleres de Córdoba. Así que en el medio de una jornada en donde estaba el ojo puesto por lo que había pasado el fin de semana, vulnerando todo tipo de reglas del 50% del aforo, ayer mismo continuó con esa tesitura el fútbol. Y ayer fue interesante porque al hacer el anuncio que va a arrancar la vacunación a chicos de entre 3 y 12 años, que arranca la inscripción a partir del martes que viene, lo que decía Carla Bisotti es que lo que se está viendo proporcionalmente es un aumento de los contagios en los chicos jóvenes y los adolescentes porque es la población no vacunada. Y son los que igual pueden ir a la cancha sin estar vacunados porque el requisito, y va público joven además a las canchas, con lo cual es una actividad que moviliza, y además la apertura de los boliches y todo, todas estas actividades, lo que movilizan es el público que todavía no está vacunado y en el que se está viendo el crecimiento de casos en un escenario muy bueno, pero ese es el foco de atención ahora. Bueno, 6:38 de la mañana, sí. Un dato que tiene que ver con esto de las vacunas y los menores. Hoy se aprobó, se autorizó el uso de la vacuna de Moderna para los mayores de 12 años. Uh-huh. Hoy, para adolescentes. Para adolescentes, el uso. Recién hoy se aprobó, tiene un nombre, Spikevax se llama la vacuna, pero es la vacuna de Moderna. Bien. Para porque hasta ahora años. Venían dándole Pfizer, ¿no?, a los adolescentes. Sí. Muy bien, uso pediátrico ahora, lo que aprobaron la ANMAT, que había generado la controversia, es de la Sinopharm, que es la que le van a estar dando a los chicos de 11 a 3 años, a partir de la semana que viene, arrancando por los que tienen enfermedades que los hacen de mayor riesgo. Bueno, Ari Hergot, hoy es el día de Bond. Exacto, feliz Bond Day para todos y para todas. Festéjenlo. ¿Por qué es el día de Bond? Porque el 5 de octubre, pero de 1962 se estrenó El Satánico Doctor No, la primera película en la cual estaba el machote Sean Connery, ¿no? Machote. 1.96 de masculinidad. Qué fachero que era Sean, ¿no? Exactamente. Pero sí. Claro, después. Sí, 25 películas tiene Bond. 25 películas. La última es No Time to Die, Sin Tiempo para Morir. Ya les dije, una película un poco larga, pero que está buenísima y que marca la despedida de Daniel Craig. Y que, por supuesto, vamos a empezar a ver quién será el próximo o la próxima Bond. Porque quién sabe, también puede haber una mujer. Rompiendo, ¿no? Está rompiendo. Bond en el cine. Desde el primero. Mi hija, de octubre, cuando le dije que duraba 3 horas, se fue un poco cabizbaja. Claro. Le pareció un montón y volvió feliz del cine. Le encantó. ¿A ella no se le hizo larga? ¿Qué te dijo? No, le encantó. Mira, sí. Porque la verdad que incluir la siesta de 40 minutos en medio de las 3 horas se te hace más corto. Claro. Hay un momento. Viene con instrucciones. Un momento puedes dormir. Puedes pasar tipo a la hora 45. En la meseta de la. Salís a comer algo. Película. Tranquilamente podés hacerlo. Pero sí, se estrenó el primero. Un día de me despierto. Exacto. A la gente le pasa eso. 54 territorios internacionales, 119 millones de dólares en facturación. Esto significa que es el mejor rendimiento en recaudación inicial, o sea, el mejor fin de semana, desde que comenzó la pandemia allí por marzo del 2020. Así que le está yendo muy, pero muy bien. ¿Cuánto recaudó? ¿Cuánto recaudó? 119 millones de dólares en solo dos, tres días, digamos. Que fue bueno, Mark Zuckerberg perdió 7 mil millones de dólares en un día, ¿no? Con la cotización. Ya la caída de las acciones de Facebook. Quedó sexto entre los hombres más ricos del mundo. ¿Qué viste? Cayó abruptamente. Sí, ranking. sí. Quedó. Cambió de lugar con Bill Gates. Mira. Muy bien. 6:41 de la mañana. Buen día. Hola María, muchas gracias, muy buenos días. Exactamente, porque hay un fuerte operativo policial en Caseros, provincia de Buenos Aires, al oeste del conurbano bonaerense, en la calle 3 de febrero 3900. Desde anoche
una persona que dice ser amigo del morador, del propietario de una vivienda, lo mantiene de rehén y disparó más de 150 tiros contra la policía que lo tiene cercado en las inmediaciones. Todo el radio de la calle 3 de febrero 3900, reitero, en Caseros, provincia de Buenos Aires, está cortado para el tránsito. Hay muchísima tensión, un fuerte operativo policial. Está la policía bonaerense con el grupo Halcón trabajando en el lugar, que son expertos en este tipo de episodios, con toma de rehenes y personas privadas de su libertad, como se lo mantiene a este hombre de 48 años. Reitero que desde anoche no se entiende bien el episodio, porque dice sí, claro, ser amigo. Sí, pero rarísimo. Lo cierto es que lo tiene encerrado, que no lo deja salir de su vivienda. En todo caso, mejor no andar por ahí, ¿no? Exactamente, todo ese sector está cortado para el tránsito. Reitero, 3 de febrero 3900. En el acceso este se produjo un incidente vial y demora a la altura del Hospital Posadas, kilómetro 17, mano a la Capital Federal, y en la Panamericana también ya la situación se va normalizando luego de otro incidente en el kilómetro 21, sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Los trenes, subtes y premetro operan sin inconvenientes. Muchas gracias, Diego. Buen día. Buen día, hasta luego. Muy bien, y al 1168-61-1043. Hola, María. Buen día. Cristian habla de General Rodríguez. Realmente el etiquetado de los alimentos es una prioridad pública cuando sabemos que la obesidad es un problema económico y de educación. Me parece que no es tan prioritario eso. Bueno, gracias por el llamado. Yo la verdad que creo que sí, porque hay, digamos, es una política de etiquetado que se aplica en muchos países de Europa, de Latinoamérica, y todo demuestra que en efecto lo que pasa frente al etiquetado es que la gente toma más conciencia de los efectos nocivos de esos alimentos y mejora la alimentación, o por lo menos baja la incidencia de este problema, que por una encuesta del Ministerio de Salud se sabe que el principal problema de salud en la Argentina, y que se agrava a futuro, es el sobrepeso por la mala alimentación. Vamos a charlar sobre este tema. Hoy hay sesión en la Cámara de Diputados, primera sesión presencial. Hay mucho cruce también y, digamos, dudas acerca de si finalmente van a sesionar o no. Sería importante, pues si no se cae la ley. La licenciada Leila Guarnieri es nutricionista, investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón. ¿Qué tal, licenciada? Buen día. Hola, buen día, María. Muchas gracias por el espacio. Bueno, a ver, ¿qué le podemos contestar al oyente o gente que por ahí, digo, muy genuinamente duda acerca de si es una ley que puede cambiar las cosas? Bueno, antes que nada, siempre mencionamos que esta ley, digamos, el etiquetado frontal es la puerta de entrada a un conjunto de medidas que de manera complementaria tienden a transformar los entornos alimentarios, ¿no? Hoy en día estamos viviendo en entornos que denominamos obesogénicos, porque precisamente promueven el desarrollo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas que están relacionadas al exceso de peso, como puede ser la diabetes, la hipertensión. Esto se da, digamos, estamos viendo lo que vos mencionabas recién, el problema más grave de malnutrición es por exceso en nuestro país y se da en todos los grupos etarios. Ya se está viendo también cifras alarmantes en niños, niñas y adolescentes, ¿no? 4 de cada 10 chicos y chicas de 5 a 17 años padecen exceso de peso y estamos viendo que cada vez más a temprana edad presentan estas enfermedades. Y precisamente el desarrollo de estas enfermedades tiene que ver con el consumo excesivo de nutrientes críticos, como los azúcares, las grasas saturadas, el sodio. Por eso el etiquetado frontal de advertencias lo que busca es informar a los consumidores y consumidoras cuando los productos alimenticios tienen un contenido en exceso de estos nutrientes para poder disminuir su ingesta, ¿no? Que la población consuma en menor cantidad estos nutrientes y dejen de enfermarnos. Claro, ahora, licenciada, por ahí, perdón, lo que apuntaba el oyente es que la gente por ahí consume, sobre todo sectores populares, mucha harina, mucho azúcar, o por falta de dinero. Entonces dice, ¿de qué sirve una ley de estas características si es básicamente un problema también asociado a la pobreza? Yo pienso que aún en esas circunstancias es bueno para tomar conciencia de que por ahí lo puedes sustituir por algo un poco más saludable. Sí, seguro. Digamos, el proyecto busca brindar información y justamente este etiquetado
se ha visto que es efectivo incluso en sectores vulnerables. Y como yo decía al principio, no pretendemos que el etiquetado resuelva toda la situación, pero sí es la puerta de entrada para que se puedan adoptar otras medidas. De hecho, el proyecto de ley que está en tratamiento brinda otros puntos, digamos, cubre otros puntos como son la regulación del marketing destinado a las infancias, ¿no? Para evitar que los productos que tengan uno más esos que puedan ser publicitados para los niños, niñas y adolescentes, como así también que no puedan ofrecerse en las escuelas. Tengamos en cuenta que en muchos servicios alimentarios escolares muchas veces se dan productos de mala calidad y eso también va a ayudar a mejorar la calidad de esas estaciones. A ver, licenciada, perdón, si un producto tiene uno de estos octógonos, digamos, no va a poder haber publicidad en los medios de comunicación destinada a niños o adolescentes de ese producto. Exacto, es así. Ni tampoco estar en los kioscos de las escuelas. Exacto. Y otro punto que también contempla este proyecto de ley respecto a la población vulnerable es que las prestaciones que brinda el Estado... en caso de que haya, digamos, oferta de varios productos, el Estado debe priorizar a aquellos que no tengan sellos. Entonces también va a, en cierta medida, impactar sobre los sectores vulnerables desde ese sentido. Sí, y hay evidencia, ¿no? Porque esta ley ya se aplicó, por ejemplo, en Perú, en Uruguay, en Chile, y la evidencia muestra que la gente como que lo piensa dos veces, como que por ahí termina eligiendo otro producto. Pero además hay un derecho ahí que es al consumo informado, de saber qué es lo que estás comiendo. Sí, sí, exactamente. Lo que busca esta ley es garantizar el derecho a la información, ante todo. Y obviamente de esta manera también va a repercutir en garantizar el derecho a la salud y a la alimentación saludable. Y como vos bien decías, María, ya estamos viendo evidencia de impacto, que tiene un impacto positivo esta medida, en Chile, que fue el país pionero que lo implementó en el año 2016. Estamos viendo que la gente, cuando va a hacer sus compras, tiene en cuenta la presencia de estos sellos negros y va eligiendo los productos que no tienen sellos o con menos sellos. Están las góndolas. Y, por ejemplo, las compras de bebidas azucaradas disminuyeron en casi un 25%. Ya estamos viendo que tiene un impacto. ¿Sí? Claro, que ese es uno de los principales fuentes, ¿no?, de consumo excesivo de azúcares, que son las bebidas azucaradas. Y pasa también que en sectores populares se consumen más las azucaradas que las que son light, ¿no? Y entonces también las empresas de bebidas azucaradas no se quieren bajar mucho de vender esas que son las más populares, que son las de mayor volumen de venta. Sí, hay que tener en cuenta que muchas veces se dice que los sectores populares no tienen un gran consumo de productos que llamamos ultraprocesados, ¿no?, entre los cuales están las bebidas azucaradas. Pero realmente hoy en día hay una gran cantidad de ultraprocesados que están inmersos en todos los grupos sociales, ¿no? Uh-huh. En todos los sectores, en todos los niveles socioeconómicos, mejor dicho. Entonces me parece como un poco pesado no ver esa parte. Leila Guarnieri, nutricionista, parte de un conjunto de organizaciones que están empujando que no se caiga la ley, que salga finalmente de la Cámara de Diputados la ley de etiquetado. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y esperamos que, bueno, que se alcance el quórum y que finalmente pueda ser votada y aprobada esta ley tan importante para la salud pública de nuestro país. Gracias, ¿eh? Bueno, y acá se cruzan intereses, ¿no? Pues decíamos, Mansur, el actual jefe de gabinete, cuando era gobernador de Tucumán, explícitamente boicoteó esta ley. Él dice que no está científicamente comprobado que el azúcar genere un daño para la salud. Depende en cantidades, obviamente, no es que el azúcar per se es mala. ¿Cuánto consumís, no? Y de hecho, Tucumán abastece a estas empresas de bebidas azucaradas. Claro. Esa es la razón por la cual Mansur está en contra, ¿no? Y aparece Martín Tetaz también en contra, el economista. Sí, Tetaz, que puso un tuit medio raro, porque digo, medio raro, porque es una ley que se discutió muchísimo, muchísimo. Participaron muchísimos especialistas en las diferentes comisiones y de repente aparece Tetaz a horas de que se pueda aprobar diciendo, bueno, pero ¿realmente tenemos comprobado que esto genera un beneficio? Esto que decía el oyente, pero digo, Tetaz con muchísima más información
Obvio. Pero además se discutió y se mostró el caso de Chile, se mostraron los casos. A él que le gusta el caso de Chile, digo, se mostraron las evidencias de cómo funcionó en otros países, ¿no? Pero además es una ley que el coautor es Cobos, ¿no? Un revolucionario radical. Claro, había varios proyectos de ley, pero bueno, la que se va a aprobar ahora es una ley que se trabajó en conjunto entre Anabel Fernández Sagasti, que es del Frente de Todos, y Julio Cobos, que es de Juntos por el Cambio. Esa es la ley. Tanto es así que ayer Julio Cobos le puso en Twitter, le pidió al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, que también es el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, que si quieren pedir una sesión especial para tratar otros temas, que la pidan, que no hay ningún problema, pero que hoy den el quórum para aprobar la ley de etiquetado. Muy bien, 4 minutos para las 7 de la mañana, ya amaneció, celeste el cielo, 24 en la máxima para hoy, vamos a tener otro día de primavera muy soleado. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready 4. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Válido del 1 al 10 del 21 al 31 del 10 del 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Consulte con su banco la eventual aplicación de cargos y o seguros asociados con la operación ICFT. Más información en http://tienda.movistar.com.ar. Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55563. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar. Barbijos ion positivo con nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirilos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion positivo, verdad de la protección. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. Hola. ¿Qué haces, querido? Hola, abuelo. Mira, acá te estoy por transferir lo del viernes. Sí. ¿Me pasas tu alias, que no lo tengo? Pero, ¿sabés transferir? Sí, claro. Es jarra.carpa.fideo. Ah, ni lo cambiaste. Listo, ahí te tiene que llegar. Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. BBVA presenta al top, top, top del humor. Yo ya me empecé a asustar cuando los argentinos empezaron a copiar papel higiénico. Y la otra estrella de la pandemia, el maple de huevo. Es como que la mentalidad del argentino es, si viene el fin del mundo, que me encuentre con el culo limpio y un omelette. Sí, el método Moldavsky. Fin de semana largo con más funciones en el Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Invita Simplot. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En cualquier lugar de nuestro país, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Cava, Córdoba, tenés derecho a recibir información y acceder a un aborto seguro y gratuito. Ya lo sabes, en cualquier lugar de nuestro país, el aborto es tu derecho. Si tuviste algún obstáculo para acceder, comunícate con Amnistía Internacional Argentina. Se acerca fin de año y Nucha nos trae las mejores propuestas para regalarle a tu equipo y a tus clientes. Pan dulce, panetones, sets increíbles y todo lo que necesitas para que las fiestas sean mágicas. Nucha, más de 30 años endulzando tus fiestas. Regalá Nucha. Ingresa a www.nucha.com.ar para ver nuestro catálogo de fin de año. Pehuen, pisos y revestimientos, líderes en el mercado nacional. Están en Palermo, Córdoba y Neuquén. Este mes aprovecha la promo nombrando De Acá en Más. Tenés 20% de descuento en tu compra. Más info en pehuenpisos.com.ar.
Vuelve el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Cassiari en La Aldea con su nuevo show Madre Extrovertida. El resto de la conversación la escuché, pero no la vi. Voy a hacer pasar la vergüenza del siglo por pelotudo. Nueva función, sábado 9 de octubre, 21 horas. Podés ir a ver el show en vivo o también vivir la experiencia desde tu casa vía streaming. Vos decidís cuál es tu plan. Conseguí tus entradas en passline.com. Hernán Cassiari en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Produce La Aldea. Invita La Cardeus, colchones y somieres. La Cardeus es tradición de calidad. Un evento Urbana Play. Otra nueva experiencia. Urbana Play 104.3 Buenos Aires. UrbanaPlayFM.com. Una nueva experiencia. Siete de la mañana de este martes 5 de octubre, una semana corta, porque hay feriado el viernes y hay feriado el lunes también, así que no se quejen. Encima venimos de ayer de un día fantástico y vamos hacia otro día divino con 24 grados de máxima. La realidad tiene un sonido propio. Audio de la mañana. En De Acá en Más. Bien, y a pesar de que la Sociedad Argentina de Pediatría había pedido que se conociera antes el estudio en fase 3 de Sinopharm, antes de empezar a dársela a chicos de 3 a 11 años, ayer Carla Bisotti, en una reunión con la Sociedad Argentina de Pediatría, finalmente acordó que va a arrancar la vacunación de chicos el 12 de octubre, es decir, la semana que viene, a partir del martes que viene, arrancando por los que tienen comorbilidades. Entre jueves y viernes se inicie la distribución a todo el país y el 12 de octubre podamos iniciar en conjunto nación, provincia, municipios, la vacunación en los niños y niñas priorizados, los que tienen más riesgo, que están hace más de 18 meses esperando esta vacuna para poder, aunque se genere una presencialidad cuidada, poder acercarse a las escuelas porque todavía estaban sin poder tener esa presencialidad. Lo que dijo también Bisotti es que lo que pasa es que la enfermedad, si bien está en un piso bajísimo, lo que está es circulando, aumentando proporcionalmente más los casos de contagio de los chicos y los adolescentes. ¿Por qué? Porque es la población no vacunada. Escuchemos a Bisotti. Hoy llegamos al 50% de toda la población con dos dosis. Eso es un hito muy importante, pero cuando lo desagregamos, la verdad es que los mayores de 18 años tienen arriba del 90% de cobertura con una dosis, y con dos dosis estamos casi llegando, superando el 68%. Así que, habiendo avanzado tanto en esta prioridad que teníamos, podemos seguir avanzando en adolescentes y niños. Ahora el foco principal de los próximos días son los adolescentes, y una vez que tengas el 70%, ¿no?, de la población vacunada mayores de 18 años con al menos con dos dosis, ahí ya se considera una situación bastante buena de cobertura. El tema es que los adolescentes están ligados a las actividades que están reabriendo, por ejemplo, el caso de los boliches en Provincia de Buenos Aires, la cancha también es otra de ellas, y no están todavía vacunados, están recién arrancando esa vacunación. Ayer Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba muy enojado con los pediatras que habían reclamado mayores precisiones antes de arrancar con la vacunación con la Sinopharm, esta vacuna de origen chino para los chicos. Hoy a la mañana abrí el cajón de medicamentos y el único requisito que yo tengo para mí, para mi familia, para mis hijos, para aplicar un remedio, una vacuna, es la aprobación de ANMAT. Siempre fue así. Yo no me parece que desconfiar de ANMAT se hizo también, me acuerdo al comienzo, con la vacuna Sputnik. Ni siquiera llego a comprender cuál es el posicionamiento. Si no vamos a confiar en lo que resuelven los especialistas de la ANMAT, tenemos que rever, ¿viste?, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Lo que pasa es que también hay una situación excepcional, que es que estas vacunas se están, dada la necesidad, aprobando con otra celeridad y de forma excepcional. Y esa es la razón por la cual no pueden ser obligatorias, pues si no las incluirían directamente en el calendario obligatorio. En este caso van a ser los padres los que tengan que anotar y llevar a los chicos a vacunar voluntariamente y confiar efectivamente en el criterio de la ANMAT, sintiendo que es seguro. De hecho, se usó en China, se usó ampliamente en China. Bueno, también Kicillof
se metió en la discusión del fútbol excedido de público en las canchas, mucho más allá del aforo del 50%, y sacó pecho como si en la provincia de Buenos Aires no ocurriera lo mismo. Escúchenlo. Yo ayer estuve en la cancha acá en el Estadio Único, que acá sí se respetó, en la provincia de Buenos Aires se respetó. En Capital no, con River Boca no. Lo he visto. Yo bueno, pero todo eso también está en una situación de muy extraña, porque ahora el gobierno nacional acaba de autorizar el no uso de barbijo en espacios abiertos, y bueno, y se opusieron a esto, digamos, cuando hay que abrir quieren cerrar, cuando hay que cerrar quieren abrir, lo cual demuestra que no hay ninguna coherencia, ninguna consistencia, solamente oposición. Bueno, es relativo, ¿no? Porque decías, Guido, recién que hubo Defensa y Justicia en Varela, en Isidro Casanova, La Matanza, o partidos, y hubo bocha de gente también, muy por arriba del 50%. Sí, en Tucumán también, con San Martín de Tucumán, en Santa Fe con Colón. Bueno, se dio lo mismo que venía dándose el fin de semana, pero en Provincia de Buenos Aires. No, pero yo subrayo la Provincia de Buenos Aires, perdón, Guido, porque lo que él dice es que en Provincia de Buenos Aires no hubo problemas. No, y no solamente, porque a veces se nos van los ojos solamente con el fútbol de primera división. Hay mucho fútbol del ascenso en la provincia de Buenos Aires también. Claro. Y en prácticamente la totalidad de las canchas se terminó dando esto de la superación del aforo del 50%. Veremos ahora qué medidas se toman. En principio, sin clausura de los estadios, sería esta advertencia de parte del gobierno nacional. Mientras tanto, Máximo Kirchner, reportajes da en forma inusual, y cuando quiere bajar algún mensaje, la semana que viene viaja el ministro Martín Guzmán a la Asamblea Anual del Fondo Monetario, avanzar en la negociación con el Fondo Monetario, y el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, marcó ayer nuevamente la cancha. Muchas veces se trata que nuestra postura puede ser infantil, pero la verdad que lo que es educativo es pretender que carbonen en 10 años esa suma sideral con la deuda interna que tenemos con los argentinos y argentinas, y no solo con aquellos que están hundidos en la marginalidad o en la pobreza, porque por ahí muchos piensan que solo afecta a ellos, no, afecta a todos, afecta a toda nuestra clase media, a nuestras contratistas, abogados, médicos, arquitectos, al dueño de un gimnasio, a una profesora de inglés, a todos afecta a esto. Cada dólar menos que se invierta en Argentina afecta al conjunto de la sociedad. Yo creo que se escucha un poco mal el audio, ¿no? De Máximo Kirchner con el destape, pero lo que dijo básicamente es infantil pretender que se abonen en 10 años esa suma sideral. Lo que pasa es que 10 años es el plazo máximo que tiene el estatuto del Fondo Monetario. Entonces, lo que está planteando son condiciones de negociación que en el estatuto actual son imposibles de modificar, ¿no, Máximo Kirchner? Sí. Ahí hay siempre un tironeo. Hoy va a estar Martín Guzmán con su mentor, con Joseph Stiglitz, una figura muy importante entre los economistas progresistas de Estados Unidos, premio Nobel de Economía, que ha sido invitado, o sea, rompieron el chanchito los de la Cámara de la Construcción, ¿no?, para traer a Stiglitz, David. Sí, va a formar parte de un panel donde va a estar, obviamente, el ministro de Economía Guzmán por videoconferencia. Es el día de la construcción. Vienen de el anuncio de ayer del empalme de los planes sociales frente a el trabajo registrado en la construcción. Hoy va a ser como el marco legal. Pero sí, van a ver, Stiglitz también participa como parte, es una persona que tiene una agenda muy ocupada. Reuniones son muy difíciles de conseguir. No, y le pagan, ¿no? Son apariciones pagas, digamos, sí, ¿no? Sí, este tipo de presentaciones que hace. Pero elige, obviamente. Claro, a eso, sí, a eso me podría refiero. Elegir en cualquier parte del mundo y viene un poco a dar respaldo a Guzmán, ¿no? Claro, ayudar un poco a Guzmán. Un Guzmán que también tiene una semana difícil, no solo desde la discusión interna que tiene, sino también que el Fondo Monetario, el director del Fondo Monetario, analiza esta semana el caso de Cristalina Georgieva respecto de las denuncias de que ella ayudó cuando era titular del Banco Mundial cuando ayudó a China o básicamente no le prestó mucha atención a algunos datos de la economía china, y eso lo va a definir esta semana el directorio del fondo.
Claro, la acusación es que manipuló datos para favorecer a China en unos rankings cuando era funcionario del Banco Mundial. Eso ahora lo va a analizar el Fondo Monetario. También dicen que hay una cuestión como geopolítica, sí, ¿no? Que le quieren cobrar a una directora que es bastante más progresista de lo que ha tenido hasta ahora como al frente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y obviamente Stiglitz, Kristalina Georgieva, Guzmán tienen un pensamiento más afín, digamos. Sería importante para la negociación, seguramente para Guzmán, que permanezca Kristalina ahí en su cargo, ¿no? Bueno, no sé si cómo tenemos el audio de Máximo Kirchner. Probemos con el 7, Leo, a ver si mejora. Si bien al conjunto de la sociedad muchas veces los medios no le hacen sentir la importancia de este tema, lo cierto que el año que viene hay que pagar un vencimiento de 18 millones de dólares. Es más, lo veía en la reta que en los Estados Unidos pensé que iba a ninguna solución, pero no vino más. También se juntó con Clara Tarone, que fue quien aseguró que el préstamo que había dado más era para ganar las elecciones y no se le transformó el mayor aporte de campaña en la campaña más cara. No se entiende nada, ¿no? O se entiende muy poco. Bueno, lo chicañó, dijo, yo creí que la reta que hizo un viaje a Estados Unidos iba a venir con la solución, hay que pagar 18 mil millones de dólares, es verdad, los vencimientos originales, por eso es que Guzmán necesita renegociar, porque Argentina no podría pagar, entonces si no renegocia va directo al default, pues no puede pagar la mitad del préstamo en un año, no, nunca se pudo haber sido, y dice que se juntó con Mauricio Clarer Carone, que es el actual titular del BID, pero que era efectivamente el representante de Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario cuando le aprobó ese crédito gigantesco al gobierno de Mauricio Macri. Mientras tanto, ¿qué más? Axel Kicillof hablando acerca de la filtración de los Pandora Papers, que siguen dando de qué hablar en el mundo con el listado de personas famosas, ricos, políticos, empresarios, con cuentas offshore. A ver qué decía Kicillof. Siempre cuando aparecen estas filtraciones en paraísos fiscales, que son el lugar, las guaridas, las cuevas donde ocultan el dinero de evasión, el dinero de negocios turbios, por el dinero que con el que eluden los mecanismos de la ley, siempre están los mismos personajes, porque tanto han dicho que el peronismo, que el kirchnerismo, siempre los mismos personajes. Bueno, en los Panama Papers estaban, en efecto, digo, la familia de Mauricio Macri, ahora apareció Mariano Macri, está Durán Barba, seguramente se refiere a eso Kicillof, pero también está Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner, con una fortuna de más de 70 millones de dólares, que es absolutamente inexplicable. Bueno, mientras tanto, Arabella Carreras, la gobernadora de Río Negro, dice que los ataques que hubo tanto en el Bolsón, una oficina pública, como en un campamento de Vialidad Provincial en Bariloche, son ataques terroristas y que como tales lo van a denunciar y que es distinto que los reclamos de la comunidad mapuche. A ver qué decía. Hoy me comuniqué con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para ponerlo en conocimiento de la situación y además solicitarle la participación de las fuerzas federales porque efectivamente ya el tipo de delito así lo exige. Ambos hechos están en etapa de investigación, pero en este segundo caso habría una nota donde, además de amenazarnos de muerte a un grupo de personas, un grupo se atribuye el delito. Esto nos ha permitido ya armar la configuración de delito de terror. Bien, mientras tanto, hay un caso en San Luis que está creciendo de un tremendo abuso policial durante la cuarentena que terminó con el asesinato de Celeste Morales. Florencia Morales es hermana de Celeste, esta mujer de 39 años que fue encontrada muerta en una celda en una comisaría en San Luis. Supuestamente la habían detenido por violar la cuarentena, por andar a 2 cuadras de su casa. Ella dijo que no, que había ido su hermana a visitar a un amigo a la comisaría, pero en todo caso dijeron que se había suicidado y está bastante probado en la causa que en realidad la ahorcaron. Esto decía Florencia Morales. Que a mi hermana no se la respetó viva, tampoco se la respetó muerta, porque inclusive nosotros que la conocíamos sabemos que muy bien que mi hermana no se iba a suicidar. Y esto que salió la semana pasada, que mi hermana murió por estrangulamiento y no por ahorcamiento, o sea que mi hermana no se suicidó, o sea que mi hermana la mataron.
Bueno, este es un caso que tiene mucha difusión, sobre todo en redes, por parte de, digamos, el movimiento más anticuarentena y opositor al gobierno, mostrando que la cuarentena también dio lugar a mucha discrecionalidad, a abusos policiales, lo cual es seguramente cierto. El problema es que aquellos que siempre tienen y siguen el tema de la problemática de los abusos policiales y el gatillo fácil, a este caso lo ignoran. Y seguramente es la problemática de los abusos policiales no es una problemática que los que hoy agitan este caso tengan mucho en agenda. Hay que estar muy en el ojo y lo que va a haber que mirar, y seguramente como pasó con las clases que vimos el daño que causó, vamos a ver que en cuarentena deben haber aumentado los abusos policiales porque aumentó la discrecionalidad del poder de la policía, cosa que denunció en su momento fuerte la izquierda con Miriam Breckman. Bueno, 7:15 de esta mañana, pleno sol en la ciudad de Buenos Aires, 24 la máxima para hoy. Esto es Simple Minds, Sanctify Yourself. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3.